Hola, muy a todos, soy Dimper y hoy estamos en otro vídeo de Granblue Fantasy y en esta ocasión vamos a enfrentarnos a la NM150 de Casiopea. Es un boss complicado, pero como he ido configurando un poquito mejor mi equipo, creo que me es más fácil de cuando hice el NM100 y aunque tarde un poquito más, creo que se puede sacar bastante partido a este tema de los honores porque 4 millones de honor por cada vez que estás haciéndolo te ahorra bastante en tema de carnes, y aunque no estoy problemático en tema de carnes, tengo 2800 disponibles, pues de cara a que aún quedan 2 días más aparte de este para la Guild Wars, a lo mejor sí que me convendría el tema de empezar a racionarlas en ese sentido. Y en el tema de honores, pues no voy mal, tengo aquí mis 537 millones, voy a llegar a los 800 millones fácilmente, y a los 1000 millones entiendo que también podré llegar. A ver cómo está el NM200, porque se da muchísimo más honores por cada vez que entras, y pues ahí, con que se pueda hacer a un ritmo decente, ya se llega fácilmente al ritmo que estoy jugando ahora mismo. Y bueno, esta batalla parece que va a ir mal, porque ahora mismo los japoneses se van a poner las pilas, a ver cómo está ahora mismo el nivel. Pues no parece tanto, pero bueno, está muy empatado y ahora los japoneses se van a poner las pilas. ¿Qué os voy a mostrar? Bueno, cómo he cambiado el equipo. Primero de todo, el equipo ha cambiado drásticamente. A ver, esto no es porque hice un ángel de Mikael hace un momentito. Aquí está el equipo. Tenemos a Satyr, que está en la cuarta posición ahora, para que pueda ganar el doble ataque aquí Percival. Y no estoy utilizando la primera skill de este señorito durante los primeros turnos. No ha cambiado el tema de las armas. Y tenemos aquí que seguimos con triple cero. Ha cambiado la forma de ser jugado, para poder quitarle los buffos al enemigo con más facilidad. Y para evitar los triggers, reduzco bastante el daño que hoy estoy haciendo, por lo tanto se hace más lento, pero me quito todos los triggers. Y eso creo que es toda la gran ventaja que he conseguido en esto. Ahora mismo estamos con el buffo de ataque en la crew, así que a lo mejor incluso activo triggers que no estaba activando hasta ahora mismo. Pero que sepáis de que se puede hacer relativamente sencillo mientras tengáis algo que os mantenga a tu equipo pudiendo atacar. Si te lo silencia, si evita que tengas ogis o cosas así, pues es un poco problemático. ¿Y por qué tenemos aquí a Medusa? Bueno, pues porque tenemos aquí a Satyr, y Satyr gana buffos por el número de primal. Si tenemos un primal, dos primal, ella es primal. Y nuestro protagonista cuenta como primal también. Así que tenemos aquí 4 primal disponibles, que no serían los 5 que adquiriría todo el poder, pero como ya es la defensiva del equipo, tampoco importa demasiado. Así que vamos allá. En turno 1 lo que vamos a hacer es tirar a triple cero y Agni. Porque aunque el buffo que nos pone Agni sea por Enmity, cuanta menos vida tengamos, pues algo le podremos sacar de beneficio tarde o temprano. Ahora, pulsamos esto para perder la barra y queremos hacer el doble Ogi, así que vamos a pulsar estas dos. Perdemos hoy un poquito de barra, pero da igual. Lo que queremos es conseguirlo y tenemos dos Crest, que eso lo vamos a aprovechar bastante. Vamos a hacer aquí esto de esto, que le mete un debuffo bastante tocho. Y al ataque. Ya veis que podía haber hecho Ogi, que es pulsando esta habilidad y pulsando la segunda habilidad de Wilnas, y tendría un Ogi de los 4 personajes. Pero no quiero hacerlo porque quiero este trigger poder saltármelo de otra forma. Y ahora, como tenemos el buffo de ataque, pues no me lo he saltado. Pero no pasa nada. Se come todo el daño aquí Satyr, así que no hay problema, se pone un buffo. Y ahora con Wilnas se lo vamos a quitar. Lo he quitado. Podríamos habérselo quitado con varias opciones. Otra sería con Mikael. Vale, hacemos esto así. Con Mikael, por ejemplo, es una muy buena opción porque también le quitamos un cristal y nos quitaríamos este otro Ogi. Pero a cambio hemos ganado daño con Wilnas y podemos hacer en este mismo instante después, podemos hacer la Mikael la respuesta. Hay muchas opciones en este equipo, ya os digo. Aquí directamente ya esquiva todo porque es así. Y vuelve a ponerse el buffo ese, que es una molestia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle dispel. Ahora viene el Ogi de Percival, así que vamos a aprovecharlo. Y ya podemos hacer esto para ganar barra.
Ya os digo, cambia muchísimo, hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, si utilizamos a Mikael en este momento, podríamos haber evitado este Oggi que hizo el enemigo y ya esperar a hacerlo el tema de quitarle el buffo ese con el dispel nuestro cuando llegamos a la barra al 50%. Hay múltiples opciones. Está ahora mismo a 5 contadores, entonces podemos hacer ahora un turno de burst y es lo que vamos a hacer. Tenemos aquí Sol. Ya hemos terminado el doble ataque del protagonista, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Entonces vamos a hacer esto. Ahí. Satire es muy muy buena. Sí, ella no tiene las capacidades defensivas que tienen otros personajes, pero el hecho de estar curando a todo el equipo cuando te pongan los debuffos se nota una burrada y quita dos turnos a los debuffos, por lo tanto los silencios te los quita a todos. El enamoramiento no y el zarpazo tampoco, pero te quita los importantes que son los silencios. Y ya veis, ahora nos vamos a saltar este trigger completo, porque ahora viene el turno este y vamos a llegar hasta aquí más o menos. Eso que va a hacer de que ahora mismo podremos sacarle muchísimo partido a tirarle a Belzebú, porque hemos hecho doble Oggi, entonces eso dos, tenemos dos contadores ahora mismo de Belzebú, que quita tres de buffos al enemigo. No hemos hecho un tercero, porque llegamos a Leviatán y cuesta mucho llegar a ellos, pero da igual. Ahora ya veis, se pone ahí un buffo, que no nos molesta en absoluto, porque tiramos aquí Mikael. Tiramos a Tyr. Y esto ya está hecho. Magma Chamber. Ya veis de que, aunque darían dos turnos, si esto se llegara a alargar, incluso podríamos hacer de Belzebub. Aunque con el turno de Belzebub ya vamos a matar, sí o sí. Pero si no fuera el caso, está en full auto para que se activara la última habilidad aquí de triple cero. Es una bestialidad. ¿Veis? Me ha puesto silencio y Satyr. ¡Bum! Lo quita directamente. Se ha puesto dos buffos. A ver, el que nos importa es el tema del dodge, así que vamos a quitarlo por aquí. Y allá, full auto, a partir de ahora. Ya veis, hay mucha menos dificultad de lo que parecía cuando estábamos haciendo el NM100, la verdad. Y la recompensa es bastante, bastante tocha. Fijaros la cantidad de honores que estamos consiguiendo ahora mismo. 4 millones por aquí y aún no ha muerto. A ver, ahora sí que ha muerto. 4,1 millones por 20 carnes. No está nada mal. Teniendo en cuenta que no he estado haciendo refresh, que no lo he hecho súper rápido para que se pudiera ver y estar hablando todo el rato, pues he hecho bastante, bastante rápido. Y he subido dos niveles esta Guild Wars, así que la cantidad de experiencia también se nota una burrada. Por ejemplo, Medusa creo que ni siquiera era ni para tener los 18 puntos. Y ahora mirad qué nivel tiene de MC. Es una burrada esto que se consigue. Y lo que sí que no estoy consiguiendo son armas. No me ha caído ni un solo arma en todo el rato que llevo farmeando esto, la verdad. Muy estresante eso de que solo tengo el arma que os enseñé. Y ya veis, hablando todo el rato, ralentizándome, no refrescando y todo lo demás, 4 minutos. Esto refrescando y haciéndolo todo bien, pues me quedaría en 3 minutos. No es como los japoneses, que tienen cosas muy locas. He visto a una VTuber japonesa que tiene, con 3 lanzas de Z, el Evoker del Sol, un capeado, y con dos Beliales en su build, haciéndolo en 35 segundos. Pero esos son los japoneses. Nosotros somos seres de con los pies sobre la tierra y yo no tengo todos los recursos, ni por asomo, ni siquiera tengo a Zeta para sacarle todo el partido a las armas de ella, que es de verdad lo verdaderamente impresionante de ese equipo. Y ya veis, aquí el protagonista en daño, nuestro protagonista, no está nada mal, 100 millones de daño, está bastante, bastante bien. Windas acaba haciendo daño, quieras o no. Y lo importante es que Satyr no hay que ponerla como el personaje que hace daño. ¿Y cómo lo he configurado eso para potenciarlo más todavía? Pues aquí tenemos. Ella es defensiva de por sí. Y bueno, aquí tenemos en el Awakening que está balanceada. Porque quiero también que tenga el multiataque, tenga un poquito de daño de Oggi. Ya veis que ya ni por asomo capea. Entonces no le he puesto el defensivo porque no le hace falta. Ella tiene mucha resistencia en por sí misma y no le falta toda esta de defensas. Pero a los otros personajes sí que les he hecho el tratamiento este de cambiarles el Awakening. Les he puesto el Awakening ofensivo para sacarle más partido a todo su daño. Aquí vemos que él está en full daño.
el tema del logi no importa demasiado, pero sí el tema del ataque, 8000 de daño extra, pues está muy bien. Y Wildas más de lo mismo. ¿Por qué digo que lo del logi no importa? Pues porque estamos hablando de que estos señores capean en daño, así que no hay problema. Y el tema de multiataque, Wildas directamente es quien ni lo utiliza, porque es Wildas. Él pega con una cadencia muy inferior comparado con otros personajes. Y lo de llevar a Medusa también implica de que en caso de que si todo saliera mal, esto ya está pensado para el NM200, porque si sale todo mal, entraría ella y ya tiene una capacidad bastante buena de mitigar a nuestro rival. Puede quitar todas las acciones de nuestro rival, puede estar quitando buffos también por sí misma, metiendo veneno, refleja un poquito de daño y te pone inmunidad a los debuffos a tu equipo. Por lo tanto, cumpliría también un poquito la función de Satyr en caso de que ella muriera, y ella es la que debería morir, Satyr. Y aún así, no la tengo para que ella adquiera todo el daño. Se puede mejorar un poquito más para que ella sea un pararrayos. Por ejemplo, poniéndola aquí en Hostility. Le he puesto todas curaciones para que la curación de ella se note bastante más. Y esto para intentar no gastar las estrellas gratuitamente. Y ya veis, todo lo ofensivo que he podido meterle aquí. Y 3 de defensa. 3 pequeñitos de defensa porque aquí es un 5%. La segunda estrella solo te da un 3%. Entonces mejor tener 3 con 5 que una con 10, básicamente. Y a lo mejor, pues eso, sería cambiarle algo para ponérselo en Hostility. De cara al siguiente nivel, a lo mejor sería quitarle todos los puntitos que tengo aquí y ponérselos a Hostility para que ya sea el pararrayos. Y entonces en ese punto, si ella se convierte en el pararrayos, sí que a lo mejor convendría cambiarle el Awakening para ser defensiva. Pero por ahora ya veis de que todo funciona bastante bien. Y incluso tengo aquí uno de los pendientes que tiene defensa contra viento. Por lo tanto me quito ponerle MPs aquí. Y ya veis, es una partida tranquilita, no hay grandes sustos. Puede que a lo mejor gastes alguna poción verde en algún momento. Sobre todo Percival es bastante blandito a la hora de que le peguen el daño, pero tiras una poción verde y ya está. El resto con las curaciones de Satyr, que recordamos, el segundo botón, tú lo puedes pulsar también y sigues haciendo la curación. Y es una curación bastante potente si tienen los MPs puestos para ello. Así que nada, esto sería todo lo que os tenía que contar del NM150, que ya veis, no es muy preocupante. Ojalá tuviera mejores armas y mejores personajes. Por ejemplo, aquí cambiar por una lanza de Z sería increíble. Aquí, por ejemplo, cambiar esto por un arma última que estuviera cambiado, lo del Seráfico, también estaría muy, pero que muy bien. Sobre todo porque tenemos aquí personajes que podrían aprovecharlo. Pero en sí mismo esto, ya veis, no hay un gran problema. Tenemos a Yatima por si queremos hacer dos acciones en un mismo turno. Pero no utilizamos todo, porque no hace falta. A ver cuando tenga más triggers, más juntitos entre ellos en el siguiente nivel. Y tenga más vida, porque el NM150 no es que tenga mucha vida por sí mismo. Y nada, os dejo por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya traído un poquito de información de cómo derrotar al NM150. Y al fin y al cabo el NM200 solamente es para aquellos que vayamos muy bien en el 150. Y querramos sacar de, creo que eran 11 millones por cada vez que se hace, 11 o 12 millones, en lugar de los 4 que es con el 150, por la misma cantidad de carnes. Entonces, si os sentís cómodos en el 150, haced el 150, el 200 no es necesario. Y si os sentís cómodos en el 100, en lugar de estar luchando contra el 150, porque a lo mejor los triggers en la posición que tienen os molestan, o el daño que tiene, que es bastante potente si no tienes defensas como por ejemplo Satyr, pues puede llegar a molestaros muchísimo al equipo. Entonces, a lo mejor bajaros al NM100 no es un problema, siempre y cuando lo que queráis será conseguir las armas. Las armas, recordar que se consiguen por repeticiones de la raid. Así que entrar en una raid donde caigan las armas y hacerla todas las veces posibles. Si queréis los Eternal, hacer cajas, es repeticiones también. Pero si queréis honores, cuanto mayor sea el nivel de dificultad, mayores honores tendréis por el mismo esfuerzo. Así que ya depende de lo que queráis. ¿Queréis armas de los Eternal? ¿Queréis los core para comprar las armas estas nuevas? ¿Queréis que os caigan las armas por sí mismas? Hacer muchas veces, muchas raids. Si queréis honores y llegar a los 800 millones, como es mi caso mínimo, pues entonces ya alta dificultad y ya después a lo mejor repetimos con dificultades más inferiores, simplemente para ver si tenemos suerte y nos cae algo. Pero el ratio es muy, muy, pero que muy bajo. Ya os digo yo que esto es horrible y como podéis estar apreciando, yo solamente tengo una. Nada más. Solo una de estas armas. Y ni siquiera es la que yo quiero. Que yo quería la arpa.
Pero bueno, os dejo por aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo, que será el NM200 seguramente. ¡Hasta luego! ¡Hasta otra!